Good evening, class. Hello, good evening, everyone. Good evening, Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? How are you doing today? viewers. Very Excellent. Wait a minute, It's deme un correct. segundo, Very good. Okay. Okay, sorry about that. Yeah, it's correct to say very good. Excellent, doing well, doing good. Yes, it's correct. So welcome to the class. I have some things to tell you, que me dijeron de Todavía es que África. Allá. pensé que nosotros nos estábamos hablando, Perdón, perdón. Herbert. It's okay. So, me dijeron de que hay unos problemitas ahí con la plataforma. Como que hay algunas personas que no me han avanzado de la unidad número 2. Así que vamos a tratar eso ahora. Vamos a intentar avanzar porque nos están pidiendo, ¿verdad?, que tengamos eso ya avanzado. Ok. Como saben, me estoy conectando unos minutitos antes. Ando mal de la garganta todavía. No le hemos pasado asistencia todavía. No, no, antes de las 7 no voy a pasar asistencia. Voy a pasar asistencia ya cuando sean las 7. Para que pues ustedes no digan, no, es que antes de las 7 nos está pasando asistencia, no, no. Alguien se puede molestar y así no, pues, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál es este grupo? ¿El de 7-8 pm? Sí. Correcto. Hay personas que no han pasado de la sección. Yes. Faltan ahí algunas personas que avancemos, ¿verdad? Varias, de hecho. Yes. Bueno. So today is Wednesday. Tomorrow we have our last class. Y básicamente el día de mañana estamos concluyendo lo que es la segunda semana. Estamos a mitad del curso, o sea. Increíblemente, ya estamos demasiado avanzados, ya tenemos que ir por la sección 4, casi trabajando las 5 ya. Yo sé que hay algunas personas que ya finalizaron. Déjenme ver bien acá eso. Un segundo. A ver si me aparece alguien que ya finalizó. Me aparecen hasta la sección 3, pero no me aparece nadie que haya finalizado hasta ya lo último.
Hasta el examen y eso no me aparece. Bueno. La 7-1. Hi, Miss. Good evening. Good evening. Ya pasó lista, aún no. Ahorita vamos a pasar asistencia. Perfect. Ok, don't worry. Bueno, vamos entonces con la asistencia y luego vamos a ver esos datos, ¿verdad? Porque necesito de que estemos avanzando en la plataforma. Ya nos llamaron la atención, así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. Miss, yeah. Pero lo que tendríamos que haber entregado por lo menos es hasta la 3, ¿verdad? Y ya ir avanzando, ir comenzando con 4. Sí, deme un así. Segundo. Deme un segundo, que aquí me mandaron el dato. Como estamos en la semana 2, completar sección 3 y examen intermedio. Okay. Entonces eso es lo que no han completado, el examen intermedio, tal vez porque varios que no me aparecen con el examen intermedio de la sección 3. Semana 3 hay que completar sección 4 y el 50% de la 5. Las semanas 4 hay que completar la sección 5 ya final y el examen final. Así que esta semana, o sea, mañana tendrían que haber finalizado ya con la sección 3 y el examen final. ¿Okay? Eso tendría que estar para mañana. Bueno, vamos a empezar con la attendance. Si tiene, Miguel, disculpe, no había visto su mano. No hay problema, Miss. Eso quería consultar que, bueno, eso sobre la semana. Ah, porque okay. Yo, sí, porque yo hasta hoy en la noche voy a tener la oportunidad de poder avanzar en la plataforma. Días anteriores había tenido otras cosas. Entonces, okay. Cabal, o sea, nada más, más que todo eso, que si era full obligación estar avanzando ya en las, aún en esta semana, avanzar las otras secciones, o se puede ir cabal hacia el día, porque yo prefiero ir un poco pausado, por lo mismo que hay temas que yo veo y no entiendo y usted los explica. Entonces ahí me voy ya a la plataforma. Yo sí. Debo solo la semana 3, disculpe. Está bien, no hay problema. La semana 3, con que vayan para mañana con la semana 3 y el examen, está bien. Lo que pasa es que si ya de mañana ustedes siguen en la semana 2, ahí sí vamos a tener un problema. Y por eso es que me están comentando, ¿verdad? Que quieren que tengan esas notas actualizadas para el día de mañana, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta. Bueno. Ok, Miss, muchas gracias. You're welcome. Vamos a ir con el attendance. Alicia Pérez Gavidia. Ana Cristina Peña de Paz. Present, Miss. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Okay. Recuerden tener los micrófonos apagados hasta que les toque hablar a ustedes. Carlos Osvaldo Ulloa Peraza. Present, Miss. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Present, Miss. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Esperanza, Eda Margarita Flores Martínez. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present, Miss. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Glenda Lisette Guzmán Morán. I am here, Miss. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Good evening, Miss. I am here. Aide Elizabeth Castro del Cid. Herbert Manuel Alquindanía Platero. I'm here, Miss. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. Dame un segundo. Perdón, vamos a continuar. María Magdalena, ahí está, ¿verdad? Okay. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales.
Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. I'm here, Miss. Okay. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here. Ok, ¿nadie más me hace falta? Deme un segundo que he perdido una cosita, déjenme un ratito. Found it, lo encontré. Bueno, decíamos. Ok, so nadie más se ha conectado. Alicia no está. Dayana, Dinora, Riquelme, Irma, Kevin. Y quiero ver qué más me falta. Roxana, Gabriela. Present. Ok, ahí está. Y ahorita veo que se me está conectando Riquelme. Vamos a esperar que enciende el audio. No, se está tardando. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Present, Miss. Excelente. Excelente. Bueno, ahí estamos. Okay, so we're going to continue the class. And remember what I told you. Tenemos que estar avanzando en la plataforma según se nos indica. Si avanzamos más, pues es mejor. Si estamos avanzando menos, ahí sí va a haber un problema porque necesitan que tengamos completo por lo menos la semana 3, week, no, yes, la sección 3 y el examen final que está ahí en a la parte al final de la sección 3, que es el midterm. Así que vamos a ver. Ok, Carlos Oswaldo, thank you por explicarme por qué está la cámara apagada, porque los demás ya se les olvidó que hay que encender la cámara o explicar por qué está la cámara apagada. Casi podríamos decir que la mitad de la población ya no nos está encendiendo la cámara. Ajá. Yo no he salido de trabajar, por eso no lo he encendido. Siempre, está bien, mándeme un mensajito ahí para yo saber, ¿verdad? Siempre va a estar, creo que alguien más, no sé si es de este grupo de otro que estaba operado. Entonces, y por eso había una situación ahí. Bueno, vamos a continuar. We're going to continue. And today we're going to talk about adjectives, ¿ok? Adjectives. What is an adjective? ¿Saben qué es un adjective? Sí. Tall, little. Ajá. Uh-huh. Mm-hmm. Small, little. No. Okay. ¿Y para qué utilizamos un adjective? What do we use an adjective for? Describe people, okay. We can describe nouns in general. Podemos describir los nombres en general, right? Like house, like the TV, like a person, like an animal, right? We can describe them, pero sí son para describir. For example, los adjetivos que más podríamos conocer son los colors, yes? Do you remember colors? ¿Se acuerdan el día que hablamos de colores? Creo que fue en este grupo que hablamos de los tenis. That means I remember. Yeah, right. Yes. ¿Se acuerdan que hablamos de los tenis y del vestido azul con negro? Like, yeah. La controversia. Fue una controversia en este grupo. Do you remember that? Que fue, veíamos diferentes colores en todo. So, yes. Now, we're going to talk about adjectives, pero ¿cómo va el orden de los adjetivos? And as you know, to talk about adjectives, we're going to first write the adjective, a menos que este esté con el verbo to be. For example, this is the situation. Adjective. Oh, sorry. Adjective. And then we have the noun, what is describing, right? In Spanish, it's the other way around. So, la Casa Blanca.
First we have the noun, es la casa, and then we have the adjective, blanca. But in English, we have the adjective first and then the noun. That will be the White House, okay? Not la Casa Blanca, no es the house white, es the White House. Because you add the adjective first and then the noun. Se escribe the White House porque primero va el adjetivo y después el nombre. No sería correcto escribir the house white. Eso es incorrecto, okay? Now, let's think about another example. Another example can be el carro rojo. El carro rojo. So first I'm saying the carro and then I'm saying the adjective that is rojo. But in English will be the red car. Exactly. Because I need to have the adjective first and then what I'm describing. La casa. No, ya dijimos uno de la casa. Vamos a hablar de boom, 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 la puerta. Okay. La puerta grande, la puerta grande. ¿Cómo sería la puerta grande en inglés? The big door or the great? The big door, the big door, correct. Because first we grab the adjective and then we grab what we are describing. Now let's think about another one. Una mesa, mesa is table. Pensemos en una mesa. The dog, el perro también sería. Sí, todos los nombres, nombres de personas, nombres de animales, animales, cosas, todos son nouns, los sustantivos, el perro, ¿verdad? Pongamos el perro que es, ¿cómo? De petit dog. Petit. Sí, pequeño. The little dog. Little dog, okay. Yeah. Or the small dog. The little dog, okay. Podríamos hablar también de... I have a question. Yeah, tell me, Kevin. Y en este caso, por decirlo, se podría decir también the big red dog. Yeah, you can say the o big red dog. Ser, yo creo que compañeros se acuerdan de la serie. The red big dog. No hay como... afecta eso. Uh-huh. Sí afecta, porque eso lo van a ver más que todo en intermedio. ¿Cuál es el orden de los adjetivos en relación a cuáles adjetivos se escriben primero? Si es de tamaño, color, apariencia, eso hay una regla. Hay una regla que dice cuáles van primero. Pero ahorita solo estamos hablando del adjetivo antes del nombre. Pero sí hay un orden, Kevin Eduardo. O sea que más adelante vamos a llorar. Más adelante les van a decir cuál tiene que ser. O sea, si tienen una serie de adjetivos, por ejemplo, quieren decir la hermosa mujer de pelo negro. Se van a decir the beautiful black hair woman. Entonces tienen que saber cuál va a ser el orden para describirlo. No pueden describirlo al orden que ustedes quieran. Tienen que seguir un orden de tamaño, color, rasgos, muchas cosas, muchas categorías. Entonces, ahorita solamente es en relación del adjetivo con el noun, pero más adelante van a ver cuál es el orden de los adjetivos. Yes. No los quiero confundir ahorita, así que mantengámonos en esta línea, ¿verdad? Lo bueno que la vamos a tener ahí cuando nos explique usted eso. Ah, we're gonna see about that. Casi nunca me dan intermedios. Ya he tenido avanzados, intermedios, pero es muy raro. Casi siempre me dejan beginner. I don't know why. Ok, so let's see. Oh, y también eso, más adelante se van a dar cuenta que van a tener más docentes, más teachers. Y es normal porque cuando uno se queda con un solo teacher toda la vida, es como, no aprende diferentes accents y different teaching styles. So yeah. That's one thing that we have there. Okay, the little dog. I'm going to tell you one in Spanish and you're going to translate it in English. Les voy a decir uno en español y ustedes lo traducen en inglés. La ventana gris. The gray window. Yeah. Window. The gray window. Ahora me lo van a mandar al chat. Van a escribir... el vaso rosado. Vaso se dice cup. C-U-P. El vaso rosado. ¿Me lo mandan al chat? Quiero ver.
cop con O es policía. Así que no se me vayan. Cop es... No, me estás diciendo el policía rosado. No, es C-U-P. C-U-P. O class. Yeah, class. Pink class. Yeah. C-U-P. C-U-P. C-O-P es policía. Cop. Cop. Okay. C-U-P. C-U-P. Vamos, la computadora nueva. La computadora nueva. El cerdo rosado me pusieron aquí, de Pink Pig. De Computer New me tradujeron por ahí. No, 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 no. No, de Computer New no, de New Computer. Acuérdense que el adjetivo va antes, the new computer, the computer new, varios me escribieron de computer new. Okay, ya vi. Okay. Recuerden que rosado es pink. The new computer, okay. Vamos a decir uno más. El teléfono viejo. El teléfono viejo. Miss, for example, the car is red. The red car. The red car. Okay. Ajá, ahorita estamos hablando de eso. Ya voy a hablar de lo que acaba de mencionar Gustavo. Viejo es old, ¿verdad? Exactly. The old phone, the old cell phone, that will be correct, okay? Vale. Ahora, con respecto a lo que mencionaba el compañero Gustavo, vamos a hablar de algo distinto con los adjetivos, con relación al nombre. If I have a noun para describirlo, pero tengo el verbo to be para decir es, no voy a decir la puerta negra, voy a decir la puerta es negra. Entonces voy a hablar noun is plus adjective. En este caso, sí escribo el adjetivo después de lo que estoy describiendo, pero solo, perdón, pero solo si el adjetivo, si antes del adjetivo está el verbo to be, solo así y solo así. Si antes del adjetivo está el verbo. Por ejemplo, the White House, ya no dije la Casa Blanca, ah, voy a ir a la Casa Blanca, I'm not going to the White House. Quiero decir que la casa que estoy describiendo es blanca. So I'm going to say the house is white. Es otro contexto del que estoy hablando, ¿verdad? The house is white. No the White House, sino que the house is white. Ahora no estoy mencionándoles a ustedes que el carro rojo es mío. The red car is mine. I'm not telling you that. Les estoy describiendo que el carro es rojo. So in that case, I'm going to say the car is red. ¿Sí? Háganme las otras dos si ustedes me las mandan al chat. This one and this one. Recuerden, ahora ya no estamos diciendo la puerta grande, sino que la puerta es grande y la estoy describiendo así. Teacher, me cuesta un poquito porque la computadora no la tengo en inglés. No, pues corrige. Oh. Ah, le corrige. Ok. Solamente no le dé, quítele el autocorrector. No se lo corrige automáticamente. The home is blue. No, miren, ahí está lo que yo he puesto. The big door me lo van a hacer, the door is big. The little dog
me van a escribir. De... Sí, a un gato sí se le puede decir fat, gordo. Sí. Porque una persona dicen que ofensa decirle que fat. Sí, es mejor decir chubby. Chubby. Pero a un animal se le puede decir fat. Sí, you can say fat, the fat cat. Oh, the cat is fat. Espérame, que estoy leyendo un ejemplo que no termino de entender. Is it car is the color rainbow? ¿El carro es color arcoíris, quiere decir? I don't get it. Is it? Color arcoíris. Para empezar, nunca había escuchado el color arcoíris. Tanto... No entiendo el ejemplo. De verdad quiero entenderlo. It, is it car is the color rainbow? Que le diga en español que quiso ponerle. Sí, quiso poner. ¿Qué habrá querido escribir? Creo que quiere poner que como una pregunta si el carro es color arcoíris. Is the car rainbow? Pero los colores en inglés, y esto es algo que le voy a comentar aquí en general para que lo sepan. Nuestra mente tiene que entender que inglés, español es español. It's different. Por ejemplo, si yo quiero decir la casa es color blanco, en inglés no voy a decir the house is color white. Solo voy a decir the house is white. Color está redundantemente ahí. Color no se tiene por qué decir, solamente blanco, right? So yo quiero decir que si el carro es color arcoíris, nunca lo he escuchado, ¿verdad? Pero yo diría, the car is rainbow. Okay. Aquellos ejemplos, tornasol, creo que son esos colores que cambian. Tornasol. No sé a ustedes qué les gusta la mecánica por ahí, de esos carros que de repente se ven verdes, sí, y luego se ven. Sol. En la sombra se ve un color y otro color en sol, y en la sombra se ve otro. Sí, no sí, son sí. Los oscuros. Sí, se ven raros. Verde, ya los he visto como verdes, morados y otras cosas. So, yes, it will be tornasol. I don't know how to say tornasol in English. That's a good question. Let me see. Litmus. 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 Veamos en contexto este litmus, a ver si es cierto. Litmus. Litmus. Vamos a buscar un litmus car. Oh, yeah. Litmus car. Litmus. Interesante. Litmus, ah, pues sí, es litmus car. So, will be, the car is litmus. No vamos a decir the car is color litmus. Okay, is litmus, just like that, okay? Mis alergias. My dog is little and my cat is big. Yes. Miss, yo tengo una duda que lo he escuchado a una persona decirlo. Okay. Cuando dice thank you so much, y porque a veces dice thank you very much. Porque son, no, son sinónimos. Pero es lo mismo. Yeah, they are synonyms. It's correct. Both are correct. Okay, ambos están bien. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. También lo utilizan mucho. Thanks a lot. Thank you so much. I don't know. Miss, dice que también he visto en películas que dicen así, thank you. Pero no sé si realmente lo dirán así normalmente. Yes. Para empezar, yo no diría thank you. Yo diría thank you. Okay. Yo sé que muchas veces intentamos hacerlo como una Z. Pero lo correcto para decir thank you y palabras como estas es que la lengua esté en medio de los dientes. Y decir para allá, thank you, thank you, thank you. No, thank you, incorrecto. Thank you es muy incorrecto. Se lo digo porque yo llegué a una escuela a dar clases de inglés, y gracias a Dios, pues me salió mi plaza el año pasado. Y una maestra antes, que es
licenciada en ciencias de la educación, creo, o algo así. O bachiller, sacaban estos bachilleratos antes. Y ella enseñaba la materia de inglés. Cuando yo llegué, todos los alumnos decían thank you, thank you, thank you, thank you. Y a mí me dolía el corazoncito porque te estaba entre la espada y la pared, pelearme con la compañera y decirle, mire, no, no se dice así. O qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Fue decirles que había una variación de la pronunciación y que tal vez algunas personas podían decir thank you, pero lo más usado era thank you, pero no es lo más usado, es lo correcto. Miren acá, thank you, thank you. Si ya lo hago así, me evito el thank you, porque no se puede. Thank you, no, thank you, thank you. Muchas pronunciaciones de esas van así con eso. Por ejemplo, no se dice think, I think. Yo pienso, no se dice, se dice I think, think, ¿ok? Por eso, si yo digo I think, estoy diciendo yo lavamanos, porque think es un lavamanos. Se está diciendo I think, even. Esto entre los dientes, think, thanks, thank you, ¿ok? Tampoco el número 13 dice three, three, no, three, three. Esa es la pronunciación. De hecho, en inglés, de la fonética del inglés, eso se conoce como una tera. Así se le conoce a ese símbolo para pronunciar esa palabra, tera. Ok, we're going to continue. No sé si tienen alguna otra duda que les pueda ayudar a resolver. If you have any other questions that I can help you with. Yo no sé si me estaban agarrando de pollito hoy y me dijeron, I'm filming. Y yo, porque me decían que si yo lo entendía a él, pero yo esperaba que él me dijera, understand. ¿Cómo le dijo? No, porque es un sentimiento. I'm filming, creo que me decía. You feel me? Film, you feel me. You feel me? Yeah, you feel me? No, ¿me entiendes? Tell me, creo que le quería decir. Tell no, me. Feel no, me. I feel, feel me. Me feel is me. Correct. Feel me is correct. Porque es un sentimiento. Pueden es que decir. Él estaba como melancólico, borracho, y me dice, I feel me. Y yo, you feel me. You feel me. You feel, yo, yeah, you feel me. So, it's correct to say it. It's correct to say, do you understand? O, you got it. Got it. También se puede decir, got it. Y se puede decir, you feel me. You feel me es como un poquito más avanzado. Yeah. Pero es correcto. ¿Y what does that mean, you feel me? ¿Me sientes? ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? You feel me? Es lo mismo. Thank you. Perdón, teacher. Yo esto me lo aprendí cuando estaba en la escuela, pero ahora entiendo muchas cosas. Por ejemplo, mi teacher, a lo mejor, como era de los antiguos, ¿verdad? Cada quien aprende y pronuncia como quiere y llega con ese pan con los alumnos y uno se lo compra, uno se lo traga. Uh-huh. Entonces, cuando vamos a hablar de los sentimientos, decía, I feel it. Feel it. I feel it. I feel it. I feel it. Y yo me crié, o sea, yo crecí repitiéndolo así. Ahora entiendo cosas. Sí, es I. No se dice feel it, ¿verdad? Sino se dice como I feel it. Tal vez eso como yo lo siento. I feel it. Ok, pero es feel. Feel es sentimiento y decir you feel me, como tú me entiendes, you, de tú, feel, de sentir, y me, de yo, ¿verdad? You feel me. Ahí se entiende, ¿verdad? Por palabras separadas. Yes, it's correct. Uf, hay muchas cosas in English that we can talk about. Uf, many other things, cosas que se dicen de manera diferente. Por ejemplo, la palabra phone. Phone para ustedes es un teléfono, pero phone también es llamar. Por ejemplo, I phone my mom. Yo llamo a mi mamá. Por ejemplo, la palabra water. ¿Qué significa water, aparte de water? Agua. Mm. Aparte de agua. ¿Vale? Tierra. Regar. Ah. Es regar. Si yo quiero decir yo riego las plantas, I water the plants. ¿Y ven cómo lo estoy utilizando como un verbo? Entonces, hay muchas cosas en inglés que son... así. Y hay muchas cosas en inglés que yo siento que tienen más sentido que las cosas en español. Por ejemplo, I realized. A mí me encanta esa palabra en inglés que es realized. Porque realized en español son tres palabras. Darse cuenta de. En inglés solo se dice, oh, I realized. Oh, ya me di cuenta.
So I realized. Do you realize? ¿Tú te das cuenta? Yes, I realized. Things like that, okay? So vamos a ver una conversation. Dígame. Repeat me, please. Bueno, lo que acaba de decir. Darse cuenta de. Ajá, un poco slowly, más lento. Realize. Okay, realize. Yeah, realize. Con Z then, al final. Okay, then. Mm-hmm, you're welcome. Y eso también, miren, yo por ejemplo viví en Minnesota, que no se dice Minnesota, es Minnesota, dicen ellos. Yo viví en Minnesota un año cuando estuve en el intercambio. Y me decían ellos, yo les decía, thank you. Y eso me decían, you're welcome. Me decían, you bet. O you betcha. ¿No hay de qué? De como no hay de qué, you bet. Ah, you bet. Bueno, you, y si buscan la traducción literal de you bet, es tu apuesta. Tu apuesta. Y yo, ¿cómo? You betcha. Y you betcha es decir, you, de nada. Something like that. It's weird. Que de hecho una muchacha que se llamaba Yubet fue con nosotros en esa experiencia y era raro que dijeran su nombre a cada rato. Hi everyone. In this class you'll learn play the adjective. What is the conversation? Eso ya lo expliqué yo. Title, but listen to the conversation that we're going to practice, okay? Noun plus adjective. Let's get started with listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is... Yes. Okay, now, aquí tenemos varias cosas que aprender, de hecho. How do you like it? How do you like it es qué tanto te gusta. No, cómo te gusta, qué tanto te gusta. Ah, es bien, está bien, es genial. The students are terrific. Si yo les digo qué significa terrific, para ustedes, ¿qué significaría? ¿Algo malo o algo bueno? Terrorífico. Ajá, algo malo, terror. Right? Something bad. O intenso. Pero terrific es increíbles. The students are terrific. Ellos son muy increíbles. En este contexto significa eso. Así que ahí tenemos algo que aprender. Acá también está la frase, you know, miren, es como que me lo preguntara, pero al mismo tiempo no, es como dice, ah, ahora soy un nuevo, ahora soy un bombero, sabes, ya sabes, you know, you see, like that. Now, yeah, only those things. So I'm gonna read it, and then I'm gonna send you the audio. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Deme un segundo. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. Ya he hecho énfasis en esto antes. Es students, no students, incorrecto. Solo students. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now. You know, that's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. En este caso aquí podemos ver cómo el adjetivo está antes de lo que describe un trabajo estresante. No decimos un trabajo estresante, sino que stressful job. Y aquí, it's dangerous. It is dangerous. Está después de lo que describe. Okay? Now, firefighter, firefighter, firefighter. Okay? Esa palabra tienen que aprenderla. Firefighter, firefighter. Okay? Then we have,
No sé si mandaron la imagen al WhatsApp. Si la han mandado al WhatsApp, that will be good. Ahorita la mando, me dormí. Okay, no, it's okay. Okay, now, I'm gonna read you the conversation one more time, but I'm gonna send it to the WhatsApp group. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now. You know, that's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay. Y ahí está. Now, hagan despacio esto. Intenten pronunciar bien. Aquí recuerden que es do you junto. Y aquí es like it. No es like it, no. Todo junto, like it. How do you like it? How do you like it? Okay. Let's go and practice. I'm going to send you to the groups. Recuérdense que esto se trata de practicar. Si no practican, nada mágico va a suceder cuantas veces sea necesario. Me van a bloquear el video. Ya le corrijo eso, Glenda. A la 1, ya le envío a la 1. De hecho, la voy a mandar a la... Hello, Glenda, ahí le envía el mismo, que es el 4.
Kelmi. Hello. Y aquí porque solo Herbert tiene la cámara encendida. Kelmi, Kelmi. Voy yo. ¿Con quién voy? Dale. No, no, please. Ahí está Riquelme, excellent, good job. Bueno, yo soy Richard entonces. Hi Stephanie, I hear you have a new job. Yes, teach math at Lincoln High School. How do you like it? Hola, hola. Quizás tuvo problemas, Carlos. Ok. Disculpen, disculpen. Carlos va en el transporte público, me dijo, y va de pie y como que le está costando manipular el teléfono. Ok. Sí, thank you, miss. Peligroso. Thank you. Vaya, practiquemos una vez más entonces. Ok. El que pronuncia mejor para escucharlo. ¿Nos puede ayudar? Que lo diga todo, vaya, si nosotros podemos también escucharlo, digo yo, si está de acuerdo. Yo creo que Esperanza practica mejor. O repetimos detrás de, ajá, también. De ustedes, ¿verdad? A ver, es, démosle todo es, modo para estar. Vaya, voy a comenzar y se me sigue, Saúl. Okay. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. Ah, Vasily. Hey, Stephanie, here you have a new job? Yes. Hello, Andrea, ¿en qué sala estaba? Hello, miss. Sinceramente no me recuerdo. Creo que estaba en las 5 porque es la que tiene más menos participantes. Estaba con Kevin, Noé y Stephanie. Sí, sí, con ellos. Y están practicando en esa sala. Fíjese que no les sabría decir porque a mí me sacó de la reunión, entonces no sé, cuando me sacó, estaban intentando compartir la pantalla. No sé si en este momento ya pudieron compartirla. Voy a llegar allá, ahí le mandé. Ok. Voy a ver si lo puedo decir bien acá, yo solo, quiero ver. Richard, hey. Hello, perdón, ¿necesitaban la pantalla? Yes, miss, sí. Of course. ¿Alguien le tomó captura o no? Yo creo que la imagen está en el grupo. Bueno, yo la tengo en el grupo de WhatsApp, no sé. Ajá, para que sí pueda dejar de compartirles acá. Pero aún está inhabilitado, miss. Oh, perdón, no me dijeron. O sí me dijeron. Sí, le dijeron, en el grupo le estuvieron escribiendo. Sí. Ay, ahorita.
si tienen dudas en cuanto a pronunciación, siempre está el audio que les mando al grupo de WhatsApp para poder consultarlo. Ya en unos momentos vamos a volver y voy a pedirles que alguien me lea la conversation acá. Así que espero que estemos practicando bien y escuchen el audio para clarificar pronunciation, ¿ok? Dígame, Carlos. Es que me da chance de desconectarme unos minutos más. Es que, bueno, de por sí ya no llevo mucha carga, ya se me va a apagar el teléfono. It's okay, igual ya vamos a terminar la clase. Okay, miss. Good evening, everyone. See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Hi, guys. Okay. Okay. Vamos a ver a quién elegimos acá. Vamos a elegir a Brenda Lee y a Gustavo. Gustavo, usted va a ser Richard, Stephanie, usted, perdón, Dalí, usted va a ser Stephanie, perdón, ¿ok? Ok, miss. Right now? Yeah, now. Okay. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I have a map of how do you like it? Yes, era. Great restaurants are celebrating all our time with you. Not bad. A lot. I am eating. No, you know. Hay una interferencia ahí, Stephanie, con su audio. No sé qué será el problema. Continúe, Gustavo, ahí donde dice not bad. No, but I am firefighter. No. No. You know? Now you know? Gustavo, ahora usted. Hola. Acá. Okay. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Excellent.
Brenda Lee, no sé si para la próxima clase podría solucionar un problema del audio porque se escucha bastante interferencia, como... Ok. Ana Cristina y Riquelme. Riquelme, you're going to be Richard. Ana Cristina, you're going to be Stephanie. Okay. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Ana Cristina, su audio tal vez está apagado. Ok, ahorita. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are team with you? Not bad. I'm a firefighter. New job now. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Excellent. Good job, everyone. Thank you very much for your participations. And now me tengo que ir porque tengo la otra clase, ¿ok? Have a good night. Trabajen en la plataforma, porfa. Hasta la unidad 3, el examen final. Bye, bye. Thank you, bye.